En el programa de hoy estaremos hablando de cine y cinefilia y tenemos el honor de contar con la presencia del maestro Mario Muñoz, con quien estaremos conversando acerca de la crítica en Xalapa. En la sección On Demand, Mariana Carvajal nos hablará de la serie Twin Peaks y después en Cineteca Lumière hablaremos de la cinta mexicana Güeros del director Alfonso Ruiz Palacios. Bienvenidos todos al Café Lumière. Comenzamos. Hola, mi nombre es Victoria Cabrera y damos la bienvenida a todos los que nos sintonizan a través de Radio y Televisión de Veracruz. Yo soy Gustavo Vega y de igual forma saludamos a toda la gente que nos acompaña en esta Casa de las Musas, el Museo de Antropología de la ciudad de Xalapa. También damos la bienvenida a todo el público que nos acompaña el día de hoy en la grabación del programa. Agradecemos nuevamente a la Universidad Veracruzana y a todas las personas que nos están viendo en este momento. Sí, en el programa de hoy, como es el primer programa del Café Lumière, quisiéramos hablar acerca de algo que puede marcar la línea y la tendencia de este programa, que es la idea del cine y la cinefilia. El crítico Jonathan Rosenbaum en su obra mencionaba que el surgimiento, la aparición de Star Wars, la película, era un hito en la historia del cine en el sentido del surgimiento de la cinefilia. Había cambiado la forma de recibir el cine. Y es decir, habían comenzado las camisetas, habían comenzado las tazas, habían comenzado los muñequitos. Y el cine había cambiado la forma de cómo recibíamos el cine. También esto estaba muy relacionado con el desarrollo de la tecnología y la creciente oferta de imágenes en el mundo. Si bien antes era muy complicado filmar, obtener una imagen, con el desarrollo de la tecnología se fue convencionalizando la manera de hacer imágenes. Esto lo cambió todo. Hoy, hablar de cinefilia, estábamos hablando del surgimiento de este concepto de cinefilia, muchas veces alejado de lo que es el cine mismo. Claro. Muchas veces más relacionado a los coleccionistas, a los fanáticos, y se deja de lado el impacto visual del cine como fenómeno cultural, como un fenómeno que tiene injerencia directa en la vida cotidiana de las sociedades. En este sentido, conviene cuestionarnos y preguntar hoy en día cuál es la situación del cine. Hoy hay una sobreoferta de imágenes. Hoy parecería una bruma. Una saturación. Cada día nace una nueva obra maestra del cine, un nuevo director genial que surge en el cine. Y en medio de todo esto, convendría preguntarse qué sucede, qué caminos va a tomar el cine. El cine se habla también de que está ganando espacios en los museos o está ganando espacios en las galerías. Yo más bien diría que los está perdiendo porque se ha salido de las salas de cine. Ha tenido que buscar otros lugares donde pueda ser visto, ¿no? Otra manera de verse, otra manera de exhibirse. Y curiosamente, en la época donde más imágenes hay, cuando contamos con más imágenes, al mismo tiempo contamos con menos salas de cine. Porque también la tecnología en las pantallas, en las laptops, en los dispositivos móviles, ha cambiado la forma de ver el cine. Y de consumirlo, ¿no? El día a día, también la falta de tiempo que tenemos en este momento, en la evolución del tiempo, es muy difícil a veces lograr congeniar el tiempo para poder ir a ver una película en una sala de cine, y entonces es más fácil consumirlo en nuestra casa, en una pantalla pequeña, y ha perdido esta magia que tenía en el inicio, ¿no? Efectivamente. En ese sentido, cabe preguntarnos dónde queda la crítica de cine y qué papel puede tomar la crítica de cine. Y conviene cuestionarnos en este programa porque precisamente es un programa que entre muchas cosas también es de crítica de cine. Así es. Hoy la crítica de cine ha cambiado, usualmente fue una actividad relacionada con la escritura, pero hoy vemos que se puede hacer crítica desde las redes sociales, desde los blogs,
desde la literatura, desde las revistas, desde la publicación de libros. Hay una diversificación en el ejercicio de la crítica. Y bueno, entonces conviene preguntarnos también cuál es el papel del crítico de cine y cuál sería la misión en estos tiempos de una sobreoferta de imágenes como nunca antes se había percibido en la historia de la humanidad. Así es. El papel del crítico, ¿a dónde nos tiene que llevar? ¿Qué labores tiene que desempeñar? Sí, estos son uno de los temas que queremos platicar definitivamente en el primer programa, porque es parte de lo que va a tratar Café Lumière. Café Lumière, en vista de hacer una especie de filtro que permita agarrar los mejores contenidos o los que nos parecen más valiosos que hay que rescatar dentro de toda esta saturación y sobreoferta y bruma que tenemos en los contenidos del cine, ¿no? Anteriormente, el cine y la discusión de cine pertenecía a los filósofos, a los escritores, a los intelectuales. Esto cambió también, me parece, con la llegada de las escuelas de cine. Se comenta esta idea, esta observación se le debe a Jacques Rancière, quien decía en los 60s y en los 70s quienes llenaban sus conferencias eran de cine, eran precisamente todo tipo de intelectuales, de escritores, filósofos. Y en los 80s eran únicamente estudiantes de cine o gente relacionada directamente con el cine. Me parece que esto pone de manifiesto una particularidad interesante, y es, yo creo que el crítico actualmente que únicamente nos hable de cine, pues de alguna manera está perdido. Claro. Aquel que solamente hable de las películas y solamente de datos, de estadísticas, de actores o de nombres, de alguna manera está desfasado de una realidad que se está viviendo. Claro, porque el cine mismo es una recopilación de todas las demás artes. Hay música, hay teatro, hay pintura, ¿no? Hay una especie de pictorismo en el cine, y esto justamente es algo que debe tener un crítico. No solamente debe hablar de cine, sino debe de encontrar los enlaces con todas estas otras artes que permitan entender una obra cinematográfica desde otra perspectiva, con otras sensibilidades, y justamente es lo que tratamos nosotros de hacer aquí en Café Lumière. Sí, recuerdo François Truffaut, se le atribuye una frase muy interesante que pudiera servir como guía en este programa, y decía más o menos algo así, decía: la misión de la crítica no es revelar la verdad, que de hecho el crítico no la posee, sino es prolongar en la inteligencia del espectador el claro. impacto estético de una obra cinematográfica. Claro. Esa será la misión del Café Lumière, y los invitamos a que sigan la serie de estos programas y que sigan, sobre todo, a través de la señal de Radio y Televisión de Veracruz. Hemos llegado a nuestra sección casting, y de verdad nos sentimos muy contentos y muy, muy honrados de tener aquí al maestro Mario Muñoz, sin duda un referente en las letras de este país, y sobre todo pues un referente en el cine aquí en nuestra ciudad. O sea, muchos hemos pasado por su curso y de verdad nos ha inspirado y nos ha nutrido sus textos, sus colecciones de películas, sus curadurías y sus clases, maestro. Y de verdad, le agradecemos mucho que esté aquí con nosotros en este primer programa del Café Lumière. No, al contrario, yo les agradezco que me hayan invitado. Y bueno, soy más que nada aficionado del cine desde niño. No soy historiador, no soy teórico. Bueno, un muy buen aficionado. Sí. En los años 60, después del año 68, usted junto con el maestro Lorenzo Arduengo, que sirve este programa para recordarlo, hizo un viaje a Europa.
Sí. A prepararse y a continuar con sus estudios. Y me imagino que allá se encontró con una cultura cinematográfica importante también en Europa del Este. Sí, claro. Lorenzo, que dirigió por un tiempo considerable el Cine Club de la Universidad Veracruzana y al cual le debemos en buena parte nuestra formación inicial, porque en los años 60, que es cuando él comenzó a dirigir el Cine Club, era muy difícil y hasta diría yo imposible ver cierto género de películas en las salas comerciales, porque había una censura muy fuerte, ¿no? Por un lado era la censura, digamos, moral, religiosa, pero también había la censura política. Después del año 68, que fue una crisis general, como ustedes saben, por todos los acontecimientos de Tlatelolco, la represión que hubo aquí también en Jalapa, pues varios amigos decidimos mejor salir del país, porque veíamos que el ambiente era muy enrarecido. Entonces, Lorenzo fue a estudiar a la escuela de UCH, cine, la escuela de cine de UCH, donde por cierto se formó entre otros grandes cineastas, Roman Polanski. Y aparte de eso, bueno, era profesor de la escuela de UCH, Ángel Vaira. Y bueno, yo seguí los estudios de literatura. Realmente, entonces allá vimos una cinematografía muy extensa de películas que pues aquí no llegaban, ¿no? Aquí a México. Y aparte, pues tuvimos la oportunidad de ver de cerca lo que es el cine polaco, ¿no? Que en esa época pues era un cine realmente excepcional. En todos los festivales, los directores de esta cinematografía obtenían grandes premios por sus películas, entonces desde luego Polanski. Por otro lado, bueno, pues en ese momento había un enorme interés en el cine por parte de los polacos, porque pues de los países socialistas, de hecho Polonia era de los pocos que se atrevían a producir un cine que, si bien no era abiertamente político, era muy irónico, o a veces con mensajes subliminales que desde luego los polacos captaban, pero que yo creo que la censura no la captaba igualmente, y por eso dejaba pasar este tipo de filmes, ¿no? Y bueno, pues ahí fue donde tuvimos mayor contacto con todos los grandes maestros, ¿no?, de la filmografía polaca y algunos rusos. Y él continuó haciendo labor cinematográfica muy intensa. Hace rato con el amigo Raciel recordaba yo, por ejemplo, el cine trashumante, que fue muy reconocido y patrocinado desde luego por la Universidad Veracruzana. Y era un proyecto muy interesante en el que se llevaba el cine a los barrios marginales de la ciudad, pero también a pueblos cercanos a Jalapa, a lugares donde de hecho la gente no tenía acceso propiamente a ver cine, ¿no? Entonces él, junto con otros muchachos, estaba también la cuestión esta de difusión cultural, se programaba continuamente este tipo de ciclos que estaban dirigidos ya a un público muy, muy amplio, ¿no? Y con películas, pues, no solamente mexicanas, que era, digamos, el fuerte principal de este tipo de cine, sino también de otras cinematografías. Claro, qué bueno que lo menciona, maestro. En el Café Lumière tenemos la idea de que el cine no solamente es hacer películas, es ver las películas, es escribir de las películas. Y hablar de televisión, de un programa de televisión de cine, pues nos remite también a Tiempo de Cine, claro, del maestro Arduengo. Claro. Yo creo que ese programa de Tiempo de Cine, que fue, pues, de hecho, célebre, diríamos, que sentó las bases para otros proyectos posteriores, pues es muy interesante también recordarlo, porque fue creando también un mayor público, digamos, hasta cierto punto especializado, en un cine no comercial, ¿no? Y qué bueno que Cine Lumière, pues, de alguna forma está retomando esa tradición
porque se crea un público diferente al que acostumbra asistir a las salas comerciales. Se quedan muchas cosas en el tintero, como siempre, nos falta tiempo para platicar con la gente interesante. Pero le agradecemos mucho, maestro, que haya aceptado la invitación aquí a este primer programa. Y pues esperemos seguir colaborando próximamente. ¿Cómo no? Y una última recomendación de alguna película reciente, ¿se puede hacer? Claro, claro. Bueno, últimamente he visto dos películas muy buenas, una que se llama La Bruja y la otra Bajo la Arena, que es una película danesa. Ok. Dos películas excelentes. Excelente. Estaremos pendientes, maestro. Pues muchas gracias, maestro, y pues les damos las recomendaciones y que se acerquen también a la publicación de La Palabra y el Hombre. Muchas gracias. Muy amables. Gracias. Amigos de Café Lumière, soy Mariana Carvajal y esto es On Demand, un lugar para hablar de nuestras series favoritas. Esta vez les voy a hablar de Twin Peaks, que entre 1990 y 1991 tuvo dos temporadas, fue creada por David Lynch y Mark Frost y ahora, 25 años después, vuelve con la tercera temporada. Honestamente, esto es un evento fantástico y surreal, digno del director David Lynch. La serie cuenta las investigaciones para descubrir al asesino de una de las chicas más populares de Twin Peaks, Laura Palmer. Pero Laura Palmer no es la chica bien que todos creían, sino una verdadera chica hardcore con terribles y oscuros secretos. El investigador del caso es Dale Cooper, un agente del FBI, amante del pie y del café negro sin azúcar, además de místico amateur. Él es enviado a Twin Peaks para apoyar al sheriff Harry S. Truman. Y mientras hacen sus investigaciones, vamos conociendo a los demás habitantes del pueblo. Todos tienen secretos y cada uno más escabroso que el otro. Aunque la serie es un thriller psicológico, claro que nunca pierde el toque lynchiano y nos presenta escenas surrealistas que más que aclarar la trama generan más preguntas. Y al menos para mí son escenas hipnóticas gracias a la música y a una fina construcción de una atmósfera pesadillesca. Otro detalle que aumenta el surrealismo de esta serie es la presencia de una entidad incorpórea pero demoníaca llamada Bo. Esta es una clase de fantasma, demonio o ruptura de la psique que, aunque su origen desconocemos, realmente provoca miedo y es el motor de la maldad en Twin Peaks. Para el público de los 90, la serie era tan rara que fue cancelada en su segunda temporada. Pero Lynch nos hizo el favor de sacar una película en 1992 que se llama Twin Peaks Fire Walk With Me, que narra la semana antes de la muerte de Laura Palmer, esta reina de la destrucción. Ahora vuelve Twin Peaks con los mismos personajes y actores encanecidos. Vuelve con la promesa de resolver esos misterios que quedaron al aire 25 años antes. Viene con la promesa de hipnotizarnos nuevamente con escenas hechizantes dignas de David Lynch, un director que 25 años después ahora tiene toda la experiencia. ¿Qué nos espera? Ya lo sabremos porque la tercera temporada ya está en línea. Bueno amigos, eso fue todo. Nos vemos en la próxima emisión de On Demand. Yo soy Mariana Carvajal. Vean series. Hemos llegado a la sección de Cineteca Lumière y como lo prometimos vamos a hablar de la cinta Güeros del director mexicano Alfonso Ruiz Palacios. Y bueno, esta película es una road movie que transcurre en la Ciudad de México, donde dos hermanos están en el departamento y está contextualizada en la huelga de la UNAM. Estos amigos no hacen nada en su departamento y se ve un poco modificado a la llegada del hermano de uno de ellos. A partir de ahí empiezan una búsqueda al encontrarse una nota en el periódico donde se menciona que uno de los ídolos musicales de su papá está muy grave en el hospital. A partir de ahí empieza todo un deambular en la Ciudad de México y Güeros definitivamente es una de las películas mexicanas de los últimos años que mayores premios ha ganado y pues es la recomendación que tenemos
hoy en Cineteca Lumière? Sí, quisimos comenzar con una recomendación referente al cine mexicano. Es una de las películas de los últimos años, independientemente de los premios. Yo recuerdo que fue muy bien recibida en el Festival de Berlín, donde fue su estreno. Es una película interesante. Yo creo que pertenece a esta tradición de que inaugurara acaso Carlos Fuentes de describir o retratar la ciudad como fenómeno de una gran capital o fenómeno que solamente las ciudades cosmopolitas poseen. Claro. Esta película, como bien lo dijiste, es un road movie un poco atípico porque uno está acostumbrado a un road movie de irse a la playa, irse a las montañas, regresar y el viaje es la película. Esta es una película donde el viaje es únicamente en la Ciudad de México y la Ciudad de México lo permite recorrer, digamos, los diferentes niveles y los distintos infiernos que tiene una ciudad como la ciudad capital de México. Claro. Es interesante, hay un acercamiento ahí a la cuestión de las clases sociales, ¿no? Mezcladas, una visión, me parece que hay un proceso ahí, me recuerda mucho a los métodos de creación del teatro. Recordemos que Alfonso Ruiz Palacios viene del teatro. Él anteriormente a ser director de cine fue director de teatro y hay algo de este método creativo que tiene el teatro transportado al cine. La improvisación es parte de la película. Improvisación y sobre todo como tomar partes o elementos de a veces inconexos para generar una misma unidad. Se puede percibir eso, es la ópera prima de Alfonso Ruiz Palacios y pues es una película que ha llamado mucho la atención en los últimos años aquí en México. Claro. Seguramente muchas de las personas que nos están viendo, que nos acompañan el día de hoy, ya la vieron, pero bueno, esto también es una invitación para que la revean con otros ojos y pues la disfruten. Llegado al final de nuestro programa, pero les recordamos que tenemos una cita la próxima semana a través de la señal de Radio Televisión de Veracruz. Los invitamos a que busquen contenido del programa en las redes sociales que en este momento están apareciendo en la pantalla y a que compartan sus intereses, sus recomendaciones y pues nos escriban en las redes sociales. También agradecemos a toda la gente que nos acompañó el día de hoy aquí en la grabación en vivo. Agradecemos a la Universidad Veracruzana, al Museo de Antropología y al patrocinador de nuestro evento, el restaurante El Racó. Así es. Muchísimas gracias a todos por venir el día de hoy en nuestra primera grabación. Los esperamos la próxima semana en el Café Lumière. Muchas gracias.